Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi parque, tu casa. Mira el cielo azul, hermoso. Desde este canal parque maravilloso nos regalan las estampas cada mañana que yo disfruto muchísimo. Felices y agradecidas de estar aquí, Manuela Esteves y Sandra Gil, con todo el cariño en este martes 4 de agosto. Una fecha muy, muy, muy especial para mí hoy, Manu. Claro que sí, porque hay que saludarlo de una vez. No, primero ustedes. Buenos días a todos los televidentes, los que se conectan con mi parque, tu casa. Qué delicia poderlos saludar desde acá, desde el canal Parque Telemedellín, donde muy pronto espero que esas puertas que están por el lado de allá puedan ser abiertas para todos y nos puedan ver en vivo y en directo. Pero entonces hay que darle un saludo muy especial a un papá muy hermoso, muy lindo, que es el papá de Sandra. Hoy está de cumpleaños mi santo padre, maravilloso, que quiero con locura. Pues para él un beso muy grande, decirte que te amo con locura. Eres un hombre maravilloso que nos has acompañado muchos años y doy gracias a la vida por tenerte. Siempre comparto este saludo de cumpleaños cuando alguien ha llegado a mí, celebra su cumpleaños. También le digo a todas esas personas que cumplen el día de hoy un besito muy grande, pero bueno, hoy es para él este abrazo cariñoso. Te amo con, no, mejor dicho, es que me quedo corta para decirle tan todo bonita, lo que bonita, me encanta. Bueno, papá, si nos quiere llamar, lo puede hacer. Y ustedes, televidentes, también. 268-6033 de la línea telefónica, 268-6033. A veces lo decimos muy rápido porque ya no lo sabemos nosotros, pero ahí en pantalla lo están viendo para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. ¿Qué tal si empezamos con la frase del día para que nos conectemos con ese mensaje que hoy traemos en mi parque, tu casa? La vamos ahí a ver ahí en pronto en full pantalla. Agradece lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Me encanta. ¿Qué tal eso? Agradece lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Muchas veces no agradecemos nuestro aquí y ahora, nuestras cositas, las que tenemos, nuestro presente, por estar buscando y esperando ese futuro, pero nada, aquí tenemos que agradecer todo lo que tenemos ya mientras que vamos consiguiendo ese futuro. Claro, importante el agradecimiento. Cuando conectamos precisamente con esa palabra maravillosa del gracias, no sé, como que el universo confluye. Sí, total. Y nos regala más cosas, así que a ser muy agradecidos. Ya lo decía Manu, esa línea telefónica está abierta para que ustedes compartan este espacio con nosotros, el 268-6033, y bueno, contarles que tenemos temas de interés como todos los días aquí, y me gusta mucho, hoy vamos a hablar del perdón, y cómo lo has titulado, la magia del perdón. Qué mágico es perdonar. Pues más adelante tenemos a un sacerdote, precisamente, sí, con el que vamos a estar tocando ese tema. Y también vamos a hablar de la emocionalidad referente al momento actual que estamos viviendo con el COVID. ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo seguir trabajando en este tema? Porque recordemos que todos los días son diferentes y todo el mundo cree que de pronto es ajeno el tema de sentirse un poco frustrado, sentirse un poco débil por la situación. En algún momento nos puede pasar y podemos tener algunas herramientas para poderlo superar. Y también la ansiedad y el estrés nos pueden traer sobrepeso. Ojo, importante e interesante ese tema, así que quédense con nosotros. Esa frase que decíamos hace un momento, pues usted también la puede traer aquí a través de nuestro correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. ahí la recibimos, nosotros la graficamos y pues les damos ese saludo también especial y la compartimos. Muy bien, entonces, ¿qué tal si saludamos a nuestro primer invitado? Te doy el paso para que lo hagas. Sí, porque es conocido de Sandrita y yo hoy lo voy a conocer. Y gracias por compartir con nosotros este espacio. Como siempre les decimos, estamos a una muy buena distancia, cada una con su tapabocas, aquí lo tenemos. Recordemos que nos estamos cuidando. Sandra quiere cuidarse, quiere cuidar su familia. Manuela Esteves quiere cuidarse y cuidar a su familia, así que por eso somos responsables. De hecho, también es muy institucional el mío, es de Telemedellín. ¿Sí? Ajá. Bueno, el mío es un poco de flores y eso, pero aquí estamos a muy buena distancia para poder estar acá compartiendo con ustedes y siendo responsables. Telemedellín trabaja mucho en ser una empresa responsable para llevarles todo este contenido educativo, informativo y de entretenido. Muy bien, vamos entonces con nuestro primer invitado. Él es Hernán Toro, para mí un gusto tenerlo aquí. Hernán es grafólogo, es científico, un gran conversador, además una gran persona, y qué rico de verdad plantear ese tema con él de la emocionalidad referente al momento actual en que vivimos, cómo está conectado nuestro cerebro con las emociones. Pues ampliamos ese tema con Hernán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un placer para mí saludarlos a todos ustedes.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Hernán, vamos entonces a hablar un poquito de, o sea, para introducir el tema frente a esa emocionalidad que tiene que ver mucho en el momento actual en el que estamos de este COVID-19. Claro que sí, Sandra. Mira, una de las cosas que nosotros decimos desde el argumento científico es decirle a la gente que los manejos que se deben dar deben ser lo más concretos y sanos. Uno es el que tenemos que tener la conciencia de que se está generando algo, pero que como tal también debemos saberlo controlar. Porque es que se está presentando una situación donde nos estamos enfermando más desde la conducta emocional y alterada que desde la conducta racional y el parámetro de la incidencia patológica como tal. Bien, Hernán, qué gusto saludarte, soy Manuela Esteves. Primero agradecerte por aceptar este reto de la virtualidad. Yo les decía al principio del programa a todas las personas que qué rico tener herramientas para poder afrontar, no enfrentar, porque recordemos que eso no es una guerra, ya es suficiente con lo que estamos viviendo y necesitamos afrontar esta situación. ¿Cuál serían esas herramientas para poderlas manejar y para que realmente sigamos construyendo ese día a día y trabajando cada uno desde de su individuo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener una mente en positivo, no dejarnos contaminar. Sientan que los medios por línea negativa los están afectando, las personas que ven noticias y se sienten afectadas, aislarse de todo lo que sean medios nocivos. Buscar programas agradables como el que se está utilizando, por eso estos programas en la mañana son fundamentales desde el ángulo positivo. Despertarnos con una muy buena actitud, el respetar las normas de seguridad, ¿sí? Pero no volverlo una línea de riesgo o un campo de batalla, no, las cosas se deben respetar dentro de la emocionalidad con la situación en positivo. El darnos cuenta de que respetar una situación de estas es la primera situación para que las cosas sean en sano. No llevarlo a lo negativo, no llevarlo a lo traumático, no excedernos en las conductas, porque yo me encuentro con personas que prácticamente ya generan es una paranoia dentro de lo que son los ambientes y no es necesario intoxicar a las personas, alejarnos de la información de que se cansa la gente de estar viendo información negativa de lo que mandan por el WhatsApp, de lo que montan en el Facebook, las redes sociales. Son un medio muy positivo, pero que si nos encontramos con gente inescrupulosa, ellos lo único que van a hacer es daño. Entonces, lo primero es alejarnos de lo que nos intoxique. Todo lo que nos intoxique, debemos alejarnos. Muy bien, Hernán, yo te quería preguntar cómo reacciona el cerebro precisamente frente a ese encierro al que estamos enfrentados. O sea, ¿cómo es ese funcionamiento y cómo incide también en las emociones? Bueno, Sandra, mira, hay que tener algo en claro, y es que nosotros vivimos nuestros propios encierros mucho antes de que apareciera el COVID, ¿sí? Nosotros vivimos encierros hacia la economía, encierros hacia la necesidad del afecto, encierros al duelo y un montón de encierros. Pero ¿qué pasa? Que como lo generamos en estos momentos desde un contexto de la restricción, lo ponemos en negativo. Entonces, la mejor forma de identificar que las cosas tienen solución es darnos cuenta de que nuestro espacio propio es el que realmente tiene el valor. Ese metro y medio, esos 2 metros de distancia entre el uno y el otro realmente es nuestro espacio. Y ese espacio como tal nosotros lo tenemos que tener armonizado con una buena actitud, un buen pensamiento y ante todo una línea de tranquilidad en el cuidado. Entonces, realmente el encierro como tal en el cerebro genera unas líneas de cortisol y sustancias de reacción negativa, pero obedece más es a la mala conducta y alteración mental de la información. Bien, Hernán, pues mi pregunta es que nosotros pues tenemos días y tenemos situaciones que hacen que tengamos pensamientos no tan buenos, no los digamos que son malos, sino no tan buenos, y que son reales del ser humano, o sea, nos pasa a todos y puedo decir lo que en lo que he leído, que el 70-80% de los pensamientos que tenemos durante el día son negativos y no son tan positivos. ¿Cómo puedo hacer para llegar y decir, reconozco este pensamiento que está pasando en mi cerebro y lo dejo pasar? O sea, ¿cómo empiezo a trabajar en eso para dejar pasar el pensamiento negativo y empezar a nutrirlo y cambiarlo por algo positivo?
Bueno, Manuela, lo primero, y es algo que nosotros estamos haciendo en estos momentos dentro de lo que es nuestro parámetro de las redes sociales, es aprender a aprender, ¿sí? Nosotros tenemos que rediseñar la forma de aprender y de entender las cosas. Nosotros nos gastamos y desgastamos más el esquema mental en el atormentarnos con ese 60-75% de incidencias negativas que se convierten en pensamientos, que en realmente rebatirlas. Entonces, lo que se debe tener en este caso es la pregunta adecuada: ¿por qué lo pienso así? ¿Por qué me pongo en un plan donde es más lo negativo que lo positivo? ¿Sí? Y desde la pregunta del reaprendizaje, que es un esquema que estamos por todos los medios tratando de que la gente aprenda a través de nuestras redes sociales, y es el generarle la lógica a la situación. Siempre tenemos que tener un porqué y un para qué. Entonces, ¿por qué me siento triste? Buscarle la lógica a la tristeza, porque es que resulta que muchas veces decaemos porque nos generó una situación adversa a un agente externo, y entonces le damos todo el mérito al agente externo y no contamos con que tenemos una máquina perfecta llamada cerebro que nos da la posibilidad de información para solucionar la situación. Nosotros no podemos evitar encontrarnos situaciones adversas, pero no necesariamente tienen que ser negativas. Yo en mis conferencias y en mis grupos de trabajo lo que hago es decirles a las personas es: ¿por qué usted genera una incidencia sobre lo negativo y no le busca el lado positivo? Desde lo positivo se aprende en lo sano, pero desde lo negativo se aprende con la grandeza. Y lo grande del ser humano es que tenemos la capacidad de identificar, pero si no hacemos la pregunta adecuada al cerebro y si básicamente nos dejamos llevar por la situacionalidad, lógicamente vamos a tener un esquema estructural cada vez más avanzado hacia lo negativo. Y el ser humano, desde que se levanta y se ponga en una actitud positiva y construya una conducta positiva desde su cerebro y aprende a escuchar su cerebro, ese rango del 62, 67 al 75% se puede convertir hasta en un 30%. La mayoría de gente exitosa no es que no pase por cosas difíciles o situaciones negativas, es que aprende a controlar y a diseñar la estructura de su cerebro para entender la situación y sacarla en un menor tiempo dentro de lo que es el contexto como tal. Hernán, entonces se puede decir que tenemos el control sobre los procesos del cerebro, o sea, eso está en las manos de cada uno. Mira, el cerebro lo único que no controla es las emociones, pero nosotros podemos generar la interacción desde la emocionalidad para que nuestro cerebro le ponga la racionalidad. Entonces, si yo me pongo triste, tengo que generar tres preguntas. La primera: ¿por qué me siento triste? Si encuentro la lógica, porque vamos a encontrar una lógica por situación. ¿Cuánto tiempo debo estar triste? Y si realmente, en el contexto de mi situación en el momento, vale la pena seguir perdiendo mi tiempo útil. La frase que ustedes pusieron ahora fue maravillosa para este tema, y es que nosotros nos gastamos más el tiempo buscando lo que vamos a conseguir que el presente maravilloso que tenemos. Entonces nosotros no aprovechamos nuestro tiempo útil porque nos enseñaron de una forma errónea a aprender y a vivir las conductas. Nosotros tenemos que vivir el momento con el momento, disfrutándolo para construir la grandeza del futuro. Pero o vivimos en el pasado lamentándonos, o vivimos soñando situaciones banales en el futuro donde realmente perdiendo la objetividad de vida. Y como lo dice el proverbio chino, el cuento de caminarse la vida no es llegar a la meta hasta que sea la muerte. El cuento es disfrutarte el camino para que aprendas de cada una de las cosas que viviste en él. Hernán, si tenemos que concluir algo y si quisieras dar un mensaje puntual y preciso para aquellas personas, porque ahorita hablabas de un ejemplo de la tristeza, ¿por qué estoy triste? ¿Cuánto tiempo voy a gastar en esa tristeza? Que recordemos que son estados naturales y que los debemos también aprender a vivir. ¿Cuál es ese mensaje puntual para esas personas que hoy en día están en esa situación, están enfrascados y dicen: claro, es que lo que dice es muy fácil, pero cuando uno está acá dice, a mí la vida se me vuelve un mundo y realmente no sé cómo salir de ese mundo de tristeza o de ese mundo donde estoy agobiado? Mira, el mensaje para estas personas es: usted tiene una máquina perfecta llamada cerebro y usted es el que tiene el poder de utilizarla. Todo lo que llega de afuera, usted tiene el control desde adentro. Si tú coges y tú miras un huevo, si el huevo se parte desde afuera, se daña.
Pero si el huevo se parte desde adentro, nace algo y hay vida, hay posibilidades. Entonces, siempre tenemos que buscar adentro la racionalidad del momento y la conducta siempre va a tener una solución por más oscuro que se vea el camino. Muy bien, Hernán, yo creo que el mensaje es claro y qué rico de verdad tenerte en este espacio de Mi Parque, tu casa, agradecerte por estar aquí. Yo aprovecho, igual las redes tuyas han estado apareciendo ahí, pero las recordamos, Hernán Toro, grafólogo, y también en YouTube tienes un canal precisamente donde compartes mucha información. Gracias por estar con nosotros y siempre bienvenido a este espacio. Sí, Sandra, algo adicional ahí cortico, ¿sí? Un saludo muy especial para mi hija que también está cumpliendo años. ¡Qué un maravilla! Saludo especial. ¿Cómo se llama? Para tu papá. Mariana Toro López. Mariana. Por ahí las está viendo. ¡Feliz cumpleaños, muñecota! Y mi suegra también, Marta Taborda, están cumpliendo años juntica las dos. Ah, es que hoy cumple gente muy especial, eso es lo que hoy pasa. Hoy cumple la gente más maravillosa. ¡Sí! Hernán, antes de despedirte, quedas comprometido porque tú tienes un tema muy bacano, muy interesante y esperamos tener un poco más de tiempo para tenerlo y es el tema de las firmas. Sí. Cuando, ¿qué dicen las firmas de cada uno? Entonces quedas comprometido para que hagamos ese tema, ¿listo? Claro, Manuela, con muchísimo gusto y Sandra sabe que yo siempre estoy a la disponibilidad de la gente y de lo que les pueda servir a ustedes. Esperemos que sea aquí en vivo y en directo, con la ayuda de Dios que así sea. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Que estés un abrazo. Bien. Me encanta. Gracias, muy bien, Manu, vamos a seguir avanzando en Mi Parque, tu casa. Una invitación que quiero hacerte en este momento. ¿Sí? Es al uso del tapabocas, ¿qué te parece si terminamos de presentar el programa de hoy con tapabocas? Me parece súper bien, vamos a mandar ese mensaje a todos nuestros televidentes, es que en este momento el resto del programa lo vamos a seguir presentando con el tapabocas. Recordemos que esa sonrisa ustedes las tienen en los ojitos de nosotras y nada, con esto vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, tu casa, no se muevan. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Muy bien, y en Mi Parque, tu casa, pues les tenemos recomendaciones como cada mañana y estamos con Giovanni Delgado y él nos trae precisamente el colágeno hidrolizado. Claro que sí, Sandra. Muy buenos días, televidentes. Muy buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de colágeno hidrolizado. Este es un diferenciador importante. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una molécula de proteína, Sandra, que está presente en todo nuestro organismo, no únicamente en nuestras articulaciones o ligamentos, como solemos pensar. También está presente en nuestros músculos, en las paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, y es vital para su funcionamiento. Sandra, le voy a hacer una pregunta, la voy a intentar corchar. A ver. ¿Sabes cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano? Como 300. Más o menos. Nuestro cuerpo tiene 360 articulaciones y todas estas articulaciones necesitan de colágeno para funcionar saludablemente. ¿Por qué lo mencionamos? Porque resulta, Sandra y televidentes, que a partir de los 25 años, alrededor de esta edad, este es un hecho biológico inevitable, todos vamos a pasar por eso. Entre tantos cambios que sobrevienen en nuestro organismo, la presencia de colágeno empieza a disminuir y esa capacidad también de procesarlo y asimilarlo disminuye junto con este periodo de nuestra existencia. Por eso es que es muy importante que empecemos a tener una dieta rica en colágeno. Ese es un diferenciador importante de nuestro colágeno, Sandra, y es que al ser hidrolizado, la absorción, la asimilación y el transporte del colágeno al tejido que lo necesita, que son muchos, sabemos que todo el cuerpo demanda de colágeno, va a ser más eficiente. 360 articulaciones que se van a ver favorecidas tomando colágeno. Correcto. Aparte de los huesos y todo lo que tú nos cuentas cada mañana aquí en Mi Parque, tu casa. Yo quiero que le expliques a nuestros televidentes qué es colágeno hidrolizado. Claro que sí. Me gusta mencionarles antes de hacer esa aclaración, Sandra, es que nuestro colágeno es enriquecido, no es únicamente un colágeno hidrolizado como tal, sino que viene con vitamina C, aceites omega para prevenir accidentes cardiovasculares, complejo B que tiene una función indispensable en todo el organismo, sin complejo B el cuerpo no podría funcionar.
esa base de soya que es un antioxidante, ayuda para la disminución de estrías, celulitis, aparición de signos de expresión, tiene biotina, es decir, muchos otros ingredientes. Resulta que en la canasta familiar hay colágeno, mucho colágeno, sin embargo es una molécula muy pesada para el organismo, entonces no la asimila fácilmente y la desecha. Al ser hidrolizado se hace la molécula mucho más delgadita, se fragmenta en pedazos y el cuerpo la puede procesar y asimilar con mucha más eficiencia. Eso es hidrolizar. Muy bien, ¿y cómo se debe tomar este colágeno que traes tú hoy acá? Sandra, televidentes, su ingesta es muy sencilla, con una cucharada de las con las que nos tomamos la sopa en un vaso con agua, en leche o en el jugo de nuestra preferencia, en la mañana después del desayuno, es suficiente para obtener, además del colágeno hidrolizado, todos los nutrientes que necesitamos. Nuestro frasco es de 400 gramos, es decir que ambos frascos pueden estar durando alrededor de 40 tomas. 40 tomas cada uno. Cada frasco, por eso. Muy bien, es colágeno hidrolizado. Yo quiero que nos cuentes cuál es la oferta, la promoción que traes para nuestros televidentes el día de hoy. Claro que sí, Sandra, y televidentes. Normalmente un solo frasco de colágeno en el mercado es costoso. Nosotros en nuestras tiendas lo tenemos por debajo del mercado. Un solo frasco de estos tiene un costo de 59.900 pesos, 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido. Pero hoy, las primeras 17 personas que se comuniquen a nuestras líneas por 59.900 van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de 400 gramos colágeno hidrolizado enriquecido. Así que las personas, es una promoción para no dejar pasar, que se comuniquen ya en este mismo instante al 609-0110, 609-0110, o llamadas perdidas o WhatsApp al 310-513-4100. Primeras 17 llamadas, dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900. El domicilio es gratis. Si usted vive en la zona que abarca entre Niquía o La Estrella, le llega hasta la puerta de su casa sin ningún costo adicional y hacemos envíos a todo el país con un recargo mínimo. Sobre todo es el beneficio que puede tener una persona al consumir este producto. Decías que una cucharada en un vaso de agua o de jugo o incluso leche es suficiente. ¿Una vez al día? Correcto, una sola vez al día, juiciosamente van a empezar a notar los cambios. Las personas que ya padecen de algunos síntomas que se originan con la pérdida del colágeno van a empezar a regenerarlos y van a prevenir la aparición también en muchos de los casos. Muy bien, Giovanni, repitamos por última vez esos teléfonos para las personas que quieran consumir este claro producto. Claro que sí. Recuerden, televidentes, dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido. Primeras 17 llamadas al 609-0110, 609-0110 y 310-513-4100, llamadas perdidas o WhatsApp, 59.900, dos frascos por el precio de hoy. Gracias, Giovanni Delgado, por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Les hago una sonrisita con mis ojitos. Yo recuerden, te veo. 268-6033 es la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Y a esta hora saludamos a la doctora Mary Álvarez. Mary, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente contigo. Mary, pues bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno que esta oportunidad sí nos podamos escuchar muy bien. Y vamos a hablar del sobrepeso. Sí, te cuento que el sobrepeso hoy es una de las enfermedades que está siempre ha estado, pero hoy en día, debido al COVID, se ha demostrado que las personas que presentan sobrepeso tienen mayor riesgo y mayor efecto secundario cuando llegan a la UCI, porque el 64% de la población presenta, mayores de 40 años presentan sobrepeso. Mary, buenos días. Yo quería preguntarte sí. ¿Cómo influye el estrés y la ansiedad en el sobrepeso? No, te cuento que influye muchísimo y hoy vemos cómo cuando estamos en casa durante esta cuarentena, entre estos procesos que estamos viviendo, las personas que presentan, que están con estrés, las personas que presentan ansiedad, llevan a ir picando más, a ir comiendo sobre todo carbohidratos, uh-huh, azúcares, que son los que más tienden a presentar sobrepeso.
Y se ha demostrado que el 64% de la población a nivel mundial mayor de 40 años presenta sobrepeso. ¿Dónde se presenta más el sobrepeso? Principalmente en la China y en Estados Unidos, pero hemos visto cómo personas hoy, en los niños, debido a los malos hábitos alimenticios, estando en casa, por ejemplo, estudiando, constantemente están comiendo, por ejemplo, viendo televisión, viendo una película, y eso está generando un sobrepeso y una obesidad. Mary, ¿cómo podemos identificar? Sí, pues obviamente desde casa, antes de acudir al doctor y decir, ok, yo creo, estoy sintiendo que me estoy subiendo de peso y puedo estar saliéndome de mi rango normal de peso. ¿Qué pasa en mi cuerpo que yo puedo identificar? Bueno, te cuento que hay algo importante para hablar de sobrepeso, obesidad, y es el índice de masa corporal, que se mide de acuerdo al peso y la talla. Cuando este índice de masa corporal, lo normal es que esté entre un 18.5 y un 24.9, pero ya cuando está por encima del 25%, al 29.9 se considera sobrepeso, y si está mayor, se considera, o sea, mayor del 30%, se considera obesidad. ¿Cuándo me doy cuenta yo que estoy presentando un sobrepeso? Cuando yo veo, por ejemplo, que la ropa ya me queda un poco apretada, cuando ya veo que cuando voy a caminar o cuando hago alguna actividad no rindo igual. Por ejemplo, hay personas que les dificulta amarrarse en los zapatos, o lo otro es la calidad de vida, o sea, es una calidad de vida que es un poco más lenta. Generalmente cuando hay sobrepeso hay unos factores de riesgo, por ejemplo, el sedentarismo, las personas que no realizan ejercicio, las personas que comemos más, pero quemamos menos. O sea, nuestro organismo recibe más comida, pero el ejercicio que realizamos es muy poco. Obviamente, como hay un desequilibrio, hace que de alguna manera acumulemos grasa y se manifiesta donde en el rostro, en el cuerpo, la ropa nos queda apretada, y lo peor todavía es que se pueden acompañar, por ejemplo, con problemas de tiroides. El hipotiroidismo genera sobrepeso, factores genéticos. Si en tu casa, por ejemplo, tu familia, tu papá o tu mamá presentaron sobrepeso, hay un riesgo mayor de que tú también presentes sobrepeso. Y el sobrepeso hoy es muy frecuente en niños, hasta mayor de un 30%, sobre todo en el primer año de vida de tu hijo o de tu hija presentó un sobrepeso, obesidad, el riesgo de presentar sobrepeso cuando sea joven es muy alto. O sea, son todos esos factores que de alguna manera intervienen para saber si la persona presenta sobrepeso o no presenta sobrepeso. Muy bien, hoy hablamos precisamente de ese tema bien interesante acerca de cómo incide esa ansiedad, ese estrés en el sobrepeso y también pues esos factores de riesgo. Enseguida la doctora Mary nos va a hablar un poquito de la prevención, pero antes vamos a saludar a Samuel Giraldo. Samuel nos llama desde Guayabal. Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Sandrita, buenos días, ¿cómo están? Las veo muy hermosas a todas dos. Manuel, las saludes. ¡Está lindo! ¡Ay, Samuel, cómo estás! ¡Qué rico esta llamada! ¡Qué rico esos piropos que nos estás dando por el teléfono! Hacía días que no las había podido localizar. ¿Se acuerda que ustedes en estos días promocionaron aquel libro de El hombre en busca de sentido? Sí. Oiga, sí, sí. Qué maravilla. Las llamo precisamente para eso, para darles el agradecimiento porque... ¿Lo leyó? Sí, ya lo leí. ¡Ay, qué es esta belleza! ¡Eso me encanta! Qué maravilla del libro y qué enseñanzas las que nos deja. Mejor dicho, ese mismo día llamé a mi hija para que me lo consiguiera y me lo mandara. ¡Ay, qué belleza, Samuel! Y a los dos días me llegó el libro, pero es una maravilla. Me alegra que hayamos comentado precisamente de ese libro, que haya llegado a ti y seguramente a muchas personas. Y ese mensaje, pues, de verdad te... Sí, deja unas enseñanzas y unos mensajes extraordinarios, pues, para las personas que... Hay veces que uno tiene que analizar mucho las circunstancias de la vida, son, mejor dicho, demasiado bonito. Samuel. Les agradezco mucho y sigan promocionando así esas cositas, muy bonito. Mi Dios le pague, muchas gracias por su llamada, muchas gracias. Un abrazo para Samuel, tan lindo, de verdad, qué lindo. O sea, que me encanta como conectar de esa manera con las personas, que lo que decimos aquí les llegue. Maravilloso. Sí, o sea, lo estamos logrando. Sí. O sea, el objetivo del programa lo estamos logrando. Bueno, regresamos con la doctora Mary Álvarez y con las recomendaciones que nos va a entregar. Doctora.
Sí, cuéntanos. Hablemos bueno, de prevención. Dentro de la parte de la prevención es, primero, tener claro que la lactancia es fundamental para ayudar a prevenir el sobrepeso, obesidad en el adulto. O sea, debemos alimentar nuestros bebés en esos primeros 6 meses, es fundamental. Segundo, evitar el sobrepeso, o sea, mantener un peso adecuado en el primer año de vida. ¿Para qué? Para que no haya riesgos a largo plazo. Tercero, una alimentación saludable, o sea, consumir 5 comidas al día. Ejemplo, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y merienda cada 3 horas para evitar esos fenómenos de ansiedad que te lleven a estar picando y comiendo a desorden. Consumir mínimo de 8 a 10 vasos de agua diarios y el ejercicio es fundamental, realizarlo 4 veces a la semana con una intensidad aproximada de 20 minutos a media hora diarios. ¿Por qué? Porque si tú comes, pero realizas ejercicio, hay un equilibrio, o sea, que lo que comes lo estás quemando. Y lo más importante en este momento, Manuel y Sandra, es con lo del COVID. Ha demostrado que uno de los factores de riesgo mayores es sobrepeso con el COVID. O sea, las personas que presentan sobrepeso o obesidad tienen un proceso inflamatorio dentro del organismo, tienen problemas de coagulación y de otras enzimas que hace que cuando yo tenga sobrepeso, obesidad, entre a una UCI por el COVID, el riesgo es mayor de complicarse. Por eso la recomendación es comer bien, alimentarse bien, realizar ejercicio y nada de estrés. Relajarse y seguir adelante, porque la vida sigue adelante y vamos a tener la confianza que de toda esta situación vamos a salir. Así es. Además que es con nuestra salud, o sea, nos tenemos que cuidar, dejar a un lado las gaseosas, dejar los fritos, dejar esa comida que seguramente nos da un poco de felicidad instantánea, pero nuestro cuerpo no la está recibiendo correctamente. Entonces, doctora Mary, gracias por hablarnos de este tema, gracias por hacer ese llamado urgente a las personas para que por favor se cuiden con lo que alimentan y por supuesto poder hacer ejercicio y hacerlo todos los días o por lo menos mínimo 3 veces a la semana y hacerlo con nosotros aquí que tenemos el INDER de lunes, miércoles y viernes. Entonces el llamado es ese, doctora, a que se cuiden mucho. Sí, todo, la verdad, Manuel y Sandra, que es por salud, o sea, la parte de sobrepeso, obesidad, es salud, es bienestar, es calidad de vida, y hoy nos estamos dando cuenta que lo que nosotros sembramos cuidándonos hoy, obviamente lo estamos aprovechando, porque si yo tengo mi buena calidad de vida, eso nos va a permitir que si llega el COVID o llega cualquier enfermedad, estamos en las mejores condiciones con unas defensas altas, evitar todo lo que es fritos, todo lo que es grasa y consumir mucha verdura, legumbre y tomar mucha agua. Perfecto, doctora Mary, muchas gracias. Siempre aprendemos con usted. Me gustó ese mensaje de cero estrés. Hay que tratar de hacerlo porque de verdad eso incide mucho en la ansiedad y finalmente pues puede traernos el sobrepeso. Las redes sociales de la doctora Mary, Clínica Mary A. Y de verdad, pues gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Chao, gracias, doctora, por la invitación. Gracias. No, chao, gracias. Que esté muy bien. Bueno, seguimos con más contenidos aquí en Mi Parque Tu Casa y ahora les vamos a mostrar cómo ustedes pueden ingresar al micrositio de Mi Parque Tu Casa. Ustedes se preguntarán, pero Manuela, ¿qué es el micrositio? Bueno, el micrositio es el lugar donde guardamos todos los programas que hasta el momento hemos emitido y que ustedes han visto al aire. Si usted se quiere repetir este programa, por ejemplo, en las horas en la tarde está ahí el programa conservado. Entonces, aquí está el video para que ustedes puedan ver el micrositio de Mi Parque Tu Casa. Para ingresar al micrositio de Mi Parque Tu Casa debes digitar en el buscador Telemedellín o escribir directamente www.telemedellin.tv. Así luce la página web del canal. Ahora vas a buscar en la parte superior Programas. En esta pestaña encontrarás todos los programas que tiene Telemedellín. En el centro podrás ver el título Mi Parque Tu Casa. Haz clic ahí. Cuando termine de cargar encontrarás el micrositio del programa. Allí verás el horario y una sinopsis. Sigue desplegando la flecha hacia abajo y llegarás a todos los programas que han salido al aire. Podrás repetir todas las veces que desees el programa de interés. Selecciona el que quieres ver. Le puedes dar clic en la imagen y luego play. Y listo. Así de fácil podrás conectarte con el micrositio de Mi Parque Tu Casa, que está disponible a las 24 horas del día.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos disfrutando de estas imágenes maravillosas que nos regala el canal Parque Telemedellín. Y vamos de inmediatamente a hablar de la magia del perdón, un tema que habíamos planteado al principio del programa. Y qué rico que ya el padre Jorge Mario está con nosotros, Jorge Mario Naranjo. Padre, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, ustedes se encuentran, espero que de maravilla. De maravilla, sí señor, así estamos, muy contentas en este 4 de agosto, día maravilloso. Yo quería preguntarle precisamente, nosotros hemos titulado el tema de hoy con usted la magia del perdón. ¿Usted sí cree que perdonar es todo un acto de magia? Yo sí que creo, a ver, yo no sé perdonar, pero el efecto que produce el perdón sí es mágico. No. Cuando uno es capaz de regalar un perdón, es decir, un perdón, el corazón se transforma y la vida se desbloquea de un momento a otro. Uno es aferrándose a sentimientos que lo único que hacen es paralizar. Perdonar es como, de alguna manera, volverle a dar un impulso al corazón, no solo para que vuelva a creer y amar, sino para que pueda ser feliz. Padre, pero muchas personas les cuesta o nos cuesta soltar esa carga tan fuerte que trae el no perdonar, el egoísmo, el que tú me hiciste daño, entonces como tú me hiciste daño, entonces yo no te voy a perdonar porque me duele lo que me hiciste y no vale la pena perdonarte, pero seguramente el que se está enfermando o el que está recibiendo esa carga del no perdón es uno mismo. Hay un sabio que dice que odiar es como cuando yo me tomo un veneno pensando que va a matar a otro. Mire, yo soy dueño de mis emociones. Cuando yo soy capaz de odiar, yo soy capaz de perdonar. Pero además, si yo me amo, el mejor regalo que yo me puedo dar es el perdón. ¿Por qué? Porque cuando yo odio a alguien que me hizo daño, le permito que me siga haciendo daño toda la vida. Porque el que está guardando el mal sentimiento en el corazón soy yo. El que está alimentando mal el corazón soy yo. El que está echándole uñita todos los días a esa herida soy yo. Es como si tú pasaras por mi vida y me hicieras una herida. Y yo no la dejo cerrar para que te duela a ti. No, es que el que tengo la herida soy yo. Permitir que esas heridas cierren es sanarme a mí mismo. Ese es el mejor regalo que yo me puedo dar. Definitivamente, padre. De todas formas, todo lo que hacemos en esta vida trae consecuencias. Entonces, la persona que no perdona de corazón, con sinceridad, ¿qué consecuencias trae a nivel emocional y físico? Muchas. A ver, lo que pasa es que la gente dice que yo no soy capaz de perdonar por lo que me hizo. Entonces yo empiezo a guardar malos sentimientos. Los malos sentimientos en el corazón no solo van generando unos sentimientos que se van somatizando y que nos van generando enfermedades. Se ha comprobado que muchas de las enfermedades de cáncer, a nivel de gástrico, a nivel del gástrico, a nivel de colon, a nivel de estómago, obedecen a emociones malas que yo no fui capaz de sacar, que yo no fui capaz de resolver. Eso es lo primero. Pero además, de mí una mala persona. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón salen palabras, las miradas y las acciones. Si yo tengo un corazón lleno de río de rencor y de resentimiento, eso es lo que le estoy entregando a la vida y eso es en lo que yo me voy convirtiendo. Por eso vemos personas con tanta amargura, porque decidieron guardar un vida toda la vida y con eso creen que le están amargando la vida y se están amargando su propia vida. Así es. Padre, pero ¿yo cómo hago para perdonar? Es que yo me considero buena persona, considero que actúo bien en la vida, pero esa persona que me hizo daño en algún momento, no he sabido desde mi interior y quiero perdonar y quiero en ese momento decir te perdono, pero más allá de decirle esa palabra a esa persona, sino uno hacer esa conciencia de perdonarse por no haber perdonado. ¿Cómo hago eso? No, hay varias cosas. Lo primero, perdonarse no es reconciliarse. Es decir, tú tuviste una relación con una pareja que te dejó heridas, que te lastimó. Tú no tienes que volver con esa persona para decir que le perdonaste, no. Perdonar no es reconciliarse. Perdonar es que tú guardes en el corazón un sentimiento contrario a el otro. Es decir, que tu corazón esté en paz. Perdonar no es olvidar ni siquiera. Perdonar es recordar sin dolor, que es muy distinto. Y para eso hay dos ejercicios muy sencillos que nos dice la palabra. Primero, ore por esa persona. Usted sí es capaz de orar por esa persona. Usted puede decirle a su Dios, sea cual sea,
Dios, yo le entrego a esta persona, te la pongo en tus manos, te pido que le va bien. Y segundo, bendecirla. Bendecirla es bendecir, bendecir. Cuando yo todo el día estoy hablando mal de esa persona, ese sentimiento malo sigue alimentando mi resentimiento. Si yo tengo una cosa mala contra una persona, no hablo mal de ella. Si no tengo nada bueno que hablar, más bien guardo silencio. Entonces, orar por esa persona y bendecirla, es decir, bendecir, no estar a toda hora diciendo cosas malas de esa persona. Así se va generando el perdón. ¿Por qué? Porque ya tú no alimentas un mal sentimiento. Es que lo que el perdón no es otra cosa, a dejar de alimentar un mal sentimiento para que ese mal sentimiento sea. Y es que definitivamente, padre, yo creo que con el tema del perdón tenemos que hacer el ejercicio, es porque a veces la persona que perdona piensa, y digo yo, que finalmente termina siendo muy soberbia, es decir, yo te perdono porque es que yo soy tan buena que yo perdono ese daño que me hiciste, pero realmente el ejercicio es como recordar sin dolor. Me quedé con esa frase que usted decía, una persona que te ha hecho daño es como la percepción que tú tienes de esa situación, es sanar, y definitivamente cuando sanamos esa relación con el otro, si estamos en paz, al final es que no hay nada que perdonar, pienso yo, sino que finalmente lo que hacemos es vivir tranquilos, y ese es realmente como el resultado, vivir tranquilos y en paz. Yo lo resuelvo así, porque lo dijiste perfecto, es autoestima. Es decir, a ver, cuando yo me siento una criatura de amor, yo soy una persona llena de amor, y tú me lastimaste, el perdón es una consecuencia inmediata del amor. Yo me amo tanto que yo no debo dar oportunidad de que tú me sigas haciendo daño. Y cuando yo te entrego el perdón, yo me estoy liberando a mí mismo. Mira, hay algo muy sencilla, muy sencilla. Cuando yo tengo un mal sentimiento, cada que recuerdo, cada que lo traigo a la mente del corazón, a mí se me descompone la vida. Y la otra persona ni siquiera se está dando cuenta. Entonces yo me merezco estar en paz. Yo soy una criatura de Dios. Y yo también le digo a la gente, no se les olvide esa frase. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es que también es muy importante colocarme en el lugar del otro. A veces las otras personas se equivocan porque tuvieron las condiciones para equivocarse. Si yo a una persona que me lastima la considero mala y le guardo odio, estoy siendo igualmente malo, porque no soy capaz de liberar un sentimiento que nos daña a todos. ¿Qué diferencia hay entre el que me lastimó y que le guardo odio, rencor y que le deseo lo peor? Padre, hay que ser conscientes, como usted lo dijo, no todos estamos exceptos de que en algún momento le causemos dolor a alguien. Y quisiéramos que esa persona a la que quizás le hicimos ese dolor, ese daño, nos perdonara de corazón y de amor. Entonces, el trabajo no es solamente de estar yo perdonando a otra persona, sino, venga, en algún momento de mi vida puede ser que necesite yo que me perdonen de corazón y poder aliviar esa relación. Podemos ser las personas más asertivas de la vida. Y siempre en nuestro diario caminar, como tenemos algunas aristas, podemos lastimar la vida de otras personas. Voluntaria e involuntariamente. Qué rico que el día que eso suceda, nosotros encontremos un corazón bondadoso que nos diga, yo te regalo mi perdón. Pero lo más lindo, lo que más merecemos, porque somos seres humanos extraordinarios, es que nosotros seamos los portadores de ese sentimiento. O sea, ahora, que ni siquiera sea como el gran esfuerzo, sino una consecuencia de saber que somos personas buenas, personas cultivadas en el amor, personas cultivadas en el perdón, personas cultivadas en la compasión. Yo le pregunto a las personas, ¿qué te hace más bien? ¿Amar a una persona y entregarle tu perdón o guardar un odio en tu corazón? Elige lo que mejor te haga. Si usted siente que usted es muy feliz con ese odio en el corazón, pues ni piensa en perdonar. Pero yo te garantizo que eso no te va a traer nada bueno para la vida. Bueno, precisamente, padre, yo quiero que usted nos deje un mensaje hoy, final, frente al tema que tratamos hoy, acerca de la magia del perdón. Todos esos beneficios que vamos a encontrar. Y al final, pues, en lo que va a redundar en nuestra propia vida, la magia del perdón.
Yo les digo, a todos, hoy la humanidad está viviendo una situación que nos invita a ir a lo interior, a cultivarnos interiormente, a no vivir desde las formas, sino desde el fondo. Todos nosotros somos criaturas de amor y para el amor. Y solo somos realmente felices cuando amamos con todo el corazón. Si lo que buscamos es ser felices, nunca dejemos pedacitos del corazón, rincones del corazón, para sentimientos que no sean el amor. Y si hay algún sentimiento, o un resentimiento, o un rencor, o un odio, démonos ese regalo de perdonar para que nosotros solo habite la plenitud del amor. Usted está haciendo unos lives a través de su red social, lo veo muy activo en redes. Esa invitación para que las personas también se conecten a través de Instagram, de su Instagram, ahí lo estábamos viendo en pantalla, sobre los diferentes temas que ustedes están abordando. Generalmente la vida, o sea, nosotros más que hablar de religiones, hablamos de la vida, de lo que somos llamados a ser. Todos somos llamados a ser felices y no vamos a renunciar, no nos vamos a ir de este mundo sin haber sido la mejor versión de nosotros mismos, como papás, como hijos, como hermanos, como amigos, como seres humanos. No podemos renunciar a lo que hemos sido llamados a ser felices. Padre, gracias por estar con nosotros. Me gusta mucho ese mensaje de que todos estamos llamados a ser felices y yo creo que partiendo del perdón, de llevarnos bien con los demás, de terminar siendo empático con el otro, vamos a lograr precisamente esto. El padre Jorge Mario Naranjo nos acompañó esta mañana y pues agradecerle por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Con todo, derrame sobre todos nosotros su amor y su bendición. Amén. Gracias, padre, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. Bueno, y antes de despedir el programa, tengo que decirle que en radio también ustedes nos pueden escuchar en Telemedellín, en consulta con el doctor Orlando Hidalgo. Hoy van a hablar de cuáles son las prestaciones sociales que se deben pagar a toda persona que está vinculada mediante contrato de trabajo. Primas, cesantías, intereses a la cesantía. Entonces, 10:30 en radio Telemedellín. Luego tendremos Mascotas al Parque con Luis Fernando y luego sigue Loliando. Hoy vamos a hablar de infertilidad con el ginecobstetra Jaime Ruiz Collazos. Las personas que de pronto les está quedando difícil quedarse embarazados, pues hay alternativas. Entonces los invito a las 11:30 para que no se pierdan Loliando. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante y un beso. Se portan bien y se cuidan bastante. Chao. Un abrazo, adiós.